Con masa de pizza podemos hacer realmente maravillas, desde por supuesto la clásica pizza, hasta con esa misma cerrada o trabajada de diferentes maneras, sorprender y llevar a la mesa ricas recetas. Hoy hacemos un calzone relleno con una ratatouille de verduras picadas, berenjena, zapallito, un poquito de apio, ají, cebolla, tomatitos cherry. Bien condimentada, ven que no tiene demasiado aceite porque la misma humedad de las verduras le está justamente dando eso que estamos buscando, que quede húmeda, tierna, jugosa. Entonces, tenemos una masa acá estirada en forma rectangular. Pongo en el medio las verduras ya cocidas. Ustedes pueden variar con cualquier calidad de verduras. En este momento están caras, pero como estamos utilizando poca cantidad, aproximadamente 2 unidades para cada preparación, entonces esta es la cantidad que estamos utilizando. La pueden reducir o pueden elegir la verdura que ustedes encuentren más económica, cambiando la ratatouille por otro relleno de vegetales. Cerramos de esta manera. Cerramos los bordes y lo ponemos a cocinar en horno fuerte para que la masa se cocine rápidamente, ya que las verduras están cocidas en su interior. Acá tenemos, aquí lo colocamos y lo llevamos al horno. No es necesario untar la bandeja con aceite ni con rocío vegetal, porque con la preparación de la masa es suficiente y no se va a pegar. Una vez que esta está cocida, la retiramos y le ponemos queso. Vamos a ver. Acá la tenemos lista, recién sacada del horno, así queda bien dorada con la superficie con el queso. Un poquitito de orégano para terminar de esta manera. Y vamos a cortar una porción para ver cómo quedó. Vamos a ir al centro. Y así vemos cómo nos quedó la preparación rellena con ratatouille. Rica, fácil y para hacer y tener inclusive en el freezer durante 3 meses sin problemas. Que la disfruten y no dejen de hacerla.